put that bitch down. Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy RomanPNV2. Bueno, hoy usaremos este micro, ¿vale? Así es que por eso tengo aquí puestos los cascos. Nos vamos hasta Francia para jugar con el Niza y así poder utilizar a Ben Arfa. Y nos toca un partido contra el Leicester City. Bueno, ya sabéis, rumbo a primera, Samba y Skill, vamos a intentar meter algún golazo con nuestro jugador, bueno, que es Ben Arfa. Pero bueno, vale con cualquiera, lógicamente el objetivo es subir a primera, pero intentando jugar bonito, ¿no? Ahí tenemos a Plea, por la banda, bueno, hace un quiebro, hace un recorte, se va de dos. Ojo que se vuelve a ir, tenemos ahí el pase para Pereira, se la pone ahí a Germain. ¡Ojo, la chilena! ¡Que por poco no entra! ¡Madre mía! El chilenón que no entró por bien poquito. El centro del amigo que le va a llegar a Mared. Vamos a ver Mared que se inventa. Ojo, el centro, el rebotillo que la cogemos con Mendy. El disparo lejano y fuera. Bueno, hemos empezado bastante bien con ese intento de chilena. Minuto 10 estamos ahora. Ojo, solo delante el portero. Y gol. Minuto 9 y empezamos perdiendo. Esto suele ser bastante habitual, que empecemos perdiendo en los primeros minutos del partido. Luego vamos a ver si somos capaces de remontar o no. Germain para Ben Arfa. Vamos a ver qué se inventa Ben Arfa en el lado derecho. Neymar, Hocus Pocus, ruleta de Zidane. Ojo a la McGeady Spin y el golazo de Ben Arfa. El golazo de Ben Arfa que entra con nuestro skiller. Ahí está Ben Arfa, claro que sí. Minuto 19 y hemos conseguido empatar el partido. Fijaros qué bonito ahí ese McGeady Spin. Y con su pierna derecha lo cambió el balón de palo. Y conseguimos el empate con Hatem. Ahí estaba Ben Arfa, ¿no? Es el que lleva el balón. Se la pasa a Mendy. Mendy se para, ruleta de Zidane. Ojo, Mendy que se la pone a Plea. La toca atrás para Germain. El disparo y lo para el portero. Vaya disparazo, vaya chutazo. Ojo, el córner. Plea se le va el control. Dispara como puede, ojo el control con el pecho, la chilena de Ben Arfa. Se va fuera, se va muy mal, minuto 41 ya. El balón en largo, que lo recoge sin portero, sin problemas, nuestro portero Cardinale. Y bueno, pues recoge el balón otra vez del amigo y vuelve a disparar desde lejos. Bueno, muchos disparos lejanos, me hacía el amigo. Segunda parte, empezamos ahí, Germain para Plea. Bueno, ahí nos roba el balón. Ojo, ojo que se va corriendo de todos. Canté ahí. ¡Buah! Y el disparo lejano otra vez fuera. Sigue el amigo ahora un poquito más de ocasión. Intentaba ir al centro. La saca bien ahí. Está Mendy para Seri. Seri para Germain. Germain abre a la banda para Hult. Bueno, Hult va con el balón corriendo. Se para. Arrastra el balón. Sigue avanzando. Se mete hasta dentro el centro. Raso. Recoge Ben Arfa. La rabona de Ben Arfa, que bueno, no entró por muy poquito, la verdad es que bueno, buena parada del portero, ahí tenéis el gesto, qué bonito el gesto de rabona, la verdad es que está muy bien hecho. Ahí está Germain para Pied que juega con Plea en largo para Hult, ojo que está haciendo mucho daño por esa banda, ojo el body feint que no le sale, pero recupera el balón, toca atrás para Seri. Seri hace un recorte, intenta la pared con Germain, se la pasa este a Mendy y nos saca el balón en última instancia. Bueno, corner para el rival, que nada, no consigue nada, salimos a la contra, nos roba el balón, ojo el disparo, el rebotillo que pegó ahí en un defensa y por poco, bueno, susto, ¿no? Miedo ahí en esos minutos finales. Ahí tiene Hult, vamos a ver si somos capaces de montar la contra. Intenta la segada, no nos consigue golpear. Hult, atentos que se puede llegar el segundo. El recorte, el disparo que no llega tampoco. El penalti, no ha pasado nada. Bueno, minuto 88 ya. Y es el rival el que lleva el disparo. Bueno, tira desde muy lejos. Y yo creo que si se llega a ver acercado un poquito más en todas las ocasiones que tuvo, podría haber hecho bastante más daño. Pero bueno, en fin. Ahí tenemos a Ben Arfa. Ben Arfa que se escapa. Ojo que es minuto 93 de añadido. Aquí puede estar el gol. Ojo la carrera de Ben Arfa. Ben Arfa. Vamos a ver qué se inventa el recorte. Ojo lo que intentaba Ben Arfa porque no era muy normal, ¿vale? Intentaba una triple elástica. ¡Y ojo la chilena!
Minuto 90, recordamos ya. Bueno. Ojo el rival que se escapa, que nos la puede liar. Esta ya seguro que es la última, porque yo creo que ya demasiado ha añadido el árbitro. Ahí se escapa, le robamos el balón, lo vuelve a recuperar. Ojo, porque vamos a ver. Bueno, final. Final del partido. Primero de los tres partidos, este es el primero, y conseguimos ese empate a uno, creo que jugando bastante bien, con bastantes filigranas y bueno, pues creo que hemos realizado un buen juego. El rival la verdad es que también lo hizo bastante bien. Nos vamos hasta Brasil, jugamos con el Ponte Preta, ¿vale? Y bueno, pues jugaremos con nuestro skiller, Lodeiro, ¿vale? Lodeiro será nuestro skiller. Vamos a ver si conseguimos ganar este partido. Ahí tenemos, vamos a sacar... Nosotros, ahí está Lodeira, ¿vale? Al saque inicial. Y bueno, lo dicho, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos, porque llevamos una racha con bastantes empates. Últimamente tenemos muchos empatitos. Así es que, bueno, hay que ir sumando para poder ascender, ¿vale? Porque, bueno, ya empezamos a meternos en divisiones un poquito más complicadas. Ahí está Lodeira, el skiller. ¡Ojo! ¡Ojo el Waka Waka inverso! El Verba Spin. Y ahí tenemos el disparo. El disparo de Lodeira afuera. No fue muy bien, la verdad, pero la jugada era magnífica. Ahí lleva Rocha el balón. Rocha para Lodeira. Ahí tenemos a nuestro skiller. Ojo el Bolasific, el disparo. Nada, muy, muy suavecito, muy suavecito y además desviado. A ver qué nos inventamos aquí en el corner. El saque atrás que suele ser habitual últimamente, con ese posterior centro para intentar ese remate de chilena, pero bueno, no sucede nada. Vamos a ver si el rival no nos marca gol, porque ya digo que últimamente, ojo, que últimamente siempre empezamos perdiendo, ¿eh? Ahí tiene Elton el balón para Rocha. Rocha que juega con Osvaldinho, Leandrinho. Ahí tiene Elton el balón, vamos a ver qué hace Elton, el pase, qué bueno para Leandrinho, pero no consigue rematar. Ahí ya sabes, like si te está gustando el vídeo, ¿vale? Bueno, el rival se va corriendo, no podemos pararle con esa segada, vamos a ver si ahora sí, pero vuelve a recuperar el balón. Ojo al centro, ojo el pase atrás, el pase, la muerte, el disparo, el remate de cabeza que saca nuestro portero bajo palos. Otra vez tiene el balón, otra vez vuelve a atajar el portero, el remate de cabeza, y ahora sí coge sin problemas. Bueno, nos hemos librado ahí, la verdad es que ha tenido una ocasión, o bueno, tres ocasiones en una, ¿no? Y lógicamente, bueno, nos hemos librado, vamos a ver, porque ahora somos nosotros los que llevamos el balón con Ponte Preta. Rocha ahí tiene el balón para Mutiño para Osvaldinho. Bueno, Rocha hay un jaleo, hay un pequeño jaleo en el área. Rocha mete el balón adentro para Fideiras. ¡Ojo! Bueno, ahora se libra el rival, ahora se libra el rival. Y madre mía, porque esto está calentito este partido. Ahí tiene Rocha el balón, se para. El balón para Leandrinho, que se la pone a Gilson, que la tira fuera. Madre mía, otra vez, nueva ocasión que hemos vuelto a fallar. Y bueno, poquito a poquito nos vamos animando. Ahí tiene Leandrinho el balón. Osvaldinato, ¡buah! Y el disparo que, bueno, va a 2 por hora, sin problema ninguno para el portero. Lodeira tiene el balón aquí, nuestro skiller, vamos a ver qué se inventa. Neymar Cuspopus, ojo que se va, frontal del área, levanta el balón. Bueno, levantó el balón de una forma espectacular ahí con ese Bolasi flick y el disparo iba muy bien, la verdad, pero sin mucha fortuna el remate de cabeza ahora. Y nada, minuto 87, vamos a hacer unos cambios porque los jugadores ya están cansados. Y es que no solo eso, sino que es que además vamos 0-0, ¿vale? Y el equipo, bueno, ya estáis viendo las medias que tienen, no es para tirar cohetes precisamente. Y bueno, vamos a ver si conseguimos ese golito, ¿no? Por lo menos. Bueno, ahí tiene Araujo el balón, se va corriendo por la banda derecha, se para, ruleta de Zidane. Vamos a ver qué inventa aquí Araujo. Se para otra vez nuevamente, se la deja a Elton, el disparo de Elton, ¿cómo la ha fallado? Madre mía, el disparo iba fuerte, iba bien, pero desviado, lógicamente. Bueno, ahí tenemos a Lodeira, que ha sido ese hombre del partido. 0-0, partido sin goles, nuevamente otro empate. Ya son unos cuantos, ¿vale? Ya son unos cuantos empates los que llevamos en este rumbo a primera últimamente. No hacemos más que empatar. Nos vamos hasta México para jugar con Fidelito. Así es que nos cogemos el UNAM, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver si con ahora sí, a la tercera suele ser la vencida. Y ahora conseguimos ganar. De momento dos empatitos. Que bueno, no están mal. Porque bueno, siempre que no se pierda,
pues puntito a puntito, ¿no? Pero claro, es que luego se nos pondrá la cosa complicada para ascender, ¿no? Y más para el título todavía. ¡Ojo el rival en disparo! ¡A bocajarro! Salva el portero. Bueno, muy bien sacado el balón ahí. Fidel Martínez, ahí tiene el balón nuestro skiller. Vamos a ver qué puede inventar Fidel. Amago de Rabona, guaca, guaca. Ojo, ahí otro amago de Rabona. Ahora hace un sombrerito. Controla el balón, vamos a ver si lo puede hacer correctamente. Ahí está, Bolasi Flick, el disparo. Bueno, muy suave el disparo. Minuto 20 ya. Ahí tiene Castro para Quiñones. Quiñones juega con Vidangosi. Y se va por la banda derecha, se abre la banda derecha, se para, se frena en seco, intenta un sombrerito avanzado que no le sale, pero mantiene el balón, esa cola, con esa cola de vaca, ojo que viene el pase ahí para la torre, el pase atrás para Castro, Cortés intenta la chilena, no le sale, bueno, se da la vuelta o le hacen que se dé la vuelta y el disparo se va fuera por mucho. Ahí tiene Kane el balón, pero lo recupera Cortés. Cortés abre la banda para Fidelito. Fidel Martínez lleva el balón. Vamos a ver qué hace. Bueno, ese doble tacón. Ahora con un Neymar Hocus Pocus. Otro Neymar Hocus Pocus. Vamos a ver ese recorte y el disparo con ese recorte. Ese Cristiano Ronaldo Chop. Bueno, pues se queda totalmente solo delante del portero y prácticamente dentro del área pequeña. Conseguimos el primer gol. Like ahí por ese golazo de Fidel Castro, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el disparo. Eso era infallable, no se podía fallar, ¿vale? Así es que colocamos ahí Fidel Martínez el primer gol, minuto 45. Estamos ya en la segunda parte. Bueno, ahora ataca el rival por banda derecha. Vamos a ver, le roba el balón muy bien ahí Meza para Cortés. Cortés para Castro. Castro para Ludueña. Ahí está Vidangosi, que se escapa por la banda derecha. ¿Cómo por este hombre, verdad? Bueno, está un poquito cansado ya. Pero solo delante del portero intentaba... intentaba ese sombrero avanzado al portero y le acaban haciendo penalti. Ahí está Ludueña al larguero. No conseguimos el rechace. Ojo, mara, no. No puede ser, hemos fallado el penalti, le hemos dado al larguero y no hemos conseguido el gol. Ahí está Castro, no pasa nada para Quiñones. Quiñones, qué bien, otra vez nuevamente para Castro. Castro, ojo, el penalti podía haber sido. No fue. Prácticamente le quería hacer un Giovanni Dos Santos ahí, colocársela de vaselina, pero no me dio tiempo, se adelantó su defensa. Ojo ahora al rival, ese disparo al primer palo. Bueno, el portero acaba salvándola de que se meta dentro de la portería. Ahí tenemos nuevamente Castro. Estamos jugando bien este partido. Fuentes para Cortés. Cortés otra vez con Castro. Castro para Quiñones. Qué bien ese pase de espuela para Lupeña. Se para y pierde el balón ahí. Deberíamos de haber tirado. Lástima. Bueno, ahí tiene Fidel Martínez el balón. Minuto 77 para Ludueña. Ludueña pierde el balón. Bueno, ojo el disparo. Bueno, muy suavecito. Y ahí abre el balón otra vez el equipo de UNAM. Bueno, ahí tenemos a Castro. Castro para Quiñones. Quiñones que hace la pared con Cortés. Cortés otra vez con Quiñones. Quiñones, el bueno, el intento de disparo. Bueno, no sé lo que intentó ahí realmente, pero ahí tenemos a Cortés. Cortés, bueno. Y a todo esto, Dos Santos está jugando en el equipo contrario, que antes había dicho que intentaba hacer un Giovanni Dos Santos. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En Los Ángeles Galaxy. Nada más, chicos, esto ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el capítulo. La verdad es que no vamos bien, 20, o sea, no vamos nada mal, quiero decir. 20 ganados, 6 empatados, 3 perdidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao!